Inglaterra hoy y me he currado un PowerPoint brutal. Bueno, bla bla bla, estamos aquí gracias a estos tíos que son los que pusieron la pasta, especialmente los que han pagado el ZAMP ese que estáis intentando hacer la digestión ahora. Creo que habéis elegido la peor sesión para hacer la digestión, porque te podías sobar en otras. En esta, si veo que te sobas, te tiro un cerdo. Si me acabaron los cerdos, te doy una hostia. Y si me queda la mano hinchada, ya te unto a patadas o algo de eso. ¿Es amenaza esto? No, no, tranquilo, te puedes ir a la planta 1 a dormir, si quieres, ¿vale? Vamos a hablar de R. ¿Sabéis lo que es R? Sí, una letra, ya. Es una letra, eso es, eso es. Me ha dicho un colega que hoy justo, de verdad, cumple 20 años R. Me has hecho decir esto y es un cuento, ¿sí? Hoy es el 20 cumpleaños de R. 20 años lleva R ya, estoy viejo, joder. Nada, es un, ¿sabéis que es un lenguaje de programación matemática? El tío que le puso el nombre se dejó las neuronas porque viene de un lenguaje que se llamaba S. Y dices, tío, en primer lugar, ¿sabes que le tendrías que haber puesto T? T, T. T de, no de beber, T, ni de teta, de T, de letra T. Pero dices, no, este va para atrás. Bueno, en fin. ¿Para qué vale R? R vale para... ¿Sabíais que cada avión, en cada segundo, hace una corrección de... hace una medición de sus... de sus IOT, de cada componente que tiene ese avión, y hace 100 correcciones de rumbo por segundo cuando va a ver el otro vuelo? Un avión, pues tiene un buque de avión que tiene 22 años. O sea, lo que lleva 22 años. 100 veces por segundo. Es bastante bestia. Pues toda esa data lo tienes ahí. Estamos hablando de cientos de miles de millones de filas. Y R lo maneja perfectamente. ¿Está encendido? Sí. R lo maneja perfectamente. Claro. Eso es. Mira, ya está. Ahora se me va por ahí, ¿de dónde digo? ¿Habéis visto a Santi Porras? ¿Habéis ido a la sesión de Santi Porras? ¿Al tío que se follaba un mono? Impresionante, a mí me dejó, tengo el mono pensando, el de... Bueno, esa frase ha quedado peor. Vale, oye, os quiero mostrar, voy al grano, voy a R, os quiero mostrar a R, con algunos detalles. En primer lugar, lo que vamos a ver, o las cosas que tenéis que tener en cuenta son, ¿qué necesito para montar R? En primer lugar, una herramienta de R, ¿vale? No te vale Cobol Six, no, si quieres ejecutar R, necesitas R, ¿vale? Vemos, hay dos cosas, una que se llama R-Server y otra R-Client. Yo hace mucho que no hablo en Valencia, no sé si sabéis, bueno, que sepáis que R-Server es el servidor de R, ¿vale? Hasta ahí no me he esforzado mucho. Bien. Pero R-Client es el servidor de R de Microsoft. ¿Por qué? Si es un servidor, se llama client. ¿Quién me lo dice?
¿por qué? Si es el servidor de R, se llama client. Un momento, mira, te lo voy a mostrar. Tengo por aquí. Tengo la página de micro. Os lo juro. Aquí. Pin. Aquí. ¿Qué es? Ah, perdón. Voy. No, más fácil. Porque después voy a tener problemas con la máquina virtual. Ahora. ¿Qué? El R Client. Y te dice, esto es micro, como veis. Y te dice, oye, cuidado, que yo tengo por aquí algo llamado el R Client, que básicamente es lo mismo que R. Te lo dice al principio de todo este artículo. ¿Vale? Y luego tengo algo por ahí, que es algo que ahora Microsoft llama el Microsoft o Azure Machine Learning, que básicamente también es R. Y dices, ¿por qué alguien de Microsoft llamó R Client a un server? Ahí tenéis cuando utilizas uno y cuando utilizas otro, pero si te lo leéis, básicamente lo que te están diciendo es, básicamente es el mismo entorno, pero si quieres ejecutar algo en local y quieres hacer pruebas, el R Client te vale. Pero es una implementación de R como cualquier otra. Básicamente es lo que os dice en estos dos párrafos. ¿Sabéis por qué? Vale, esto es una teoría mía. Hay un tío, yo sospecho que es el hijo de Steve Ballmer, ¿vale? Que está en Microsoft, que no saben qué hacer con él. Es un energúmeno de tres pares de cojones, ¿vale? El tío, cuando arrancó en una cosa que se llama OneDrive. Y esto hace 5 años, ¿vale? Era cuando OneDrive no sincronizaba con nada. ¿Recordáis que ponías OneDrive y decía que esto no es una herramienta, es una venganza, ¿vale? Y dices, pero es el hijo de puta el que hizo OneDrive, ¿vale? ¿Qué pasa? La peña se empezó a quejar y se empezaron a quedar clientes de Microsoft. Entonces dicen, oye, a la mierda, quítalo de OneDrive. Vale, ¿y para dónde lo mandaron? Sky for Business. Lo mandaron a Sky for Business. Que los tíos acababan de comprar Skype, iba de maravilla la puta herramienta, porque iba de maravilla, y dijeron, oye, la tenemos que cambiar, porque esto es del tío que hizo Skype. Vale, pone un for Business y cuela. Claro, y meten al peña, al perla este, el emocionado. No iba ni para atrás Skype por niñas. Decía, ¿pero para qué vale? Para chatear. Y las llamadas, es que le dabas llamada y te colgaba él antes. Y decías, oye, el botón de iniciar llamada es el icono de colgar en rojo. Y dice, ¿por qué? Porque es tarao. El que lo ha montado es tarao. Vale, entonces, pero llegó un momento que dijeron, oye, que se nos caen los clientes de Sky for Business. Vale, ¿para dónde lo mandamos? ¿Y a dónde lo mandaron? A Planner. Y hizo una cosa que se llama Planner en Office. ¿Alguien ha utilizado Planner? ¿Sí? Salte. Fuera. Vale. Para matarte, ¿qué dices? ¿Pero quién utiliza Planner? O sea, ¿qué objetivo tiene Planner? Ninguno, si no planeas nada con el plan. Cuidado el cerdo, que vuela. Vale. Y entonces dijeron, oye, ¿qué hacemos? Hay que quitarlo de Office a este, porque se iba barriendo todos los clientes. Y dijeron, mándalo para Machine Learning. Lo vieron los tíos de Machine Learning y dijeron, este es un peligro, guárdalo debajo de la mesa. Lo pusieron al tío y dijo, toma, hazte un servidor de R. Y le puso R Client. Esa es la historia de R Client, ¿vale? Os lo aseguro, viene por ahí. Vale. Bien, os tenía que soltar la historia del Perla, porque me estoy hasta las narices del puto Perla. Dicen que ahora lo mandan a Azure Functions. Así que, si tenéis algo por ahí, irlo sacando al cabrón, ¿vale? Venga. Mi super PPT, que sepáis que, como podéis ver, que ahí que estáis viendo la parte del... Ya está, estas son las slides que hice una, ¿vale? Me la he currado hoy. Vale, os quiero mostrar una cosa luego, que es RStudio. RStudio es básicamente la herramienta, puedes utilizar Visual Studio, pero básicamente es la herramienta de desarrollo, la interfaz de desarrollo, os lo voy a mostrar, está muy bueno. ¿Para qué valen los packages? ¿Todos sois, conocéis Visual Studio? Ya sé que estáis viendo eso, porque estoy mostrando de más fácil que os muestre esto y ya no proyecto nada. Luego veréis los packages. Trabajé con Visual Studio, ¿verdad? Básicamente los packages en RStudio son los nuggets que puedes utilizar en Visual Studio. Y luego, hay mucho curro, prueba y error, que es la forma de currar en R. No he querido traer más slides porque yo siempre digo lo mismo. ¿Sabéis cómo se llama esto que estáis viendo, esta herramienta? ¿Cómo se llama? ¿Estáis todos sobados? Tiene un micrófono, hijo de puta.
¿Cómo se llama esto que estáis viendo? PowerPoint. ¿PowerPoint qué? Framework. PowerPoint Framework. Aquí todo funciona. Todo funciona. Nada se te va de tiempo. No hay bugs. Nada está en preview. Todo es baratísimo. Entrega los proyectos en fecha y en coste. Mentira cochina. Aquí todo funciona. Entonces dije, ¿para qué quiero hacer eso? Si lo que os quiero mostrar es una herramienta y es lo que os he traído. Una herramienta que, en primer lugar, ¿cómo me la he montado? Tengo por aquí mi portada Azure. Tengo una maquinita virtual. No tiene nada en particular esta máquina virtual. Creo que aquí me estáis escuchando doble, por lo cual puedo soltar el micrófono. Como veis, tengo una máquina virtual en West Europe. No North Europe, como decía hoy alguno por ahí. Y de tamaño, esto es un 56 gigas, si no me equivoco. Una NC6 Promo, lo de Promo es para pagar menos, nada más. 6 CPUs y 54 GB de RAM, dices. Podríamos decir que es una máquina media. Necesito este pepino para estar ejecutando. Espera, ¿sí? ¿Tengo un cerdo para el llorón? Sí, pero le arranco la cabeza si le tiro el cerdo, ¿entiendes? Sí. Dices, oye, necesito un servidor medio. ¿Por qué? Porque trabajo mucho con gráficos. La idea es hacer algo como el... No vamos a llegar a hacerlo porque no me daría el tiempo, pero hacer algo como el globo que habéis visto con los aviones, por lo cual necesita mucha, especialmente GPU. ¿Bien? ¿Sabemos lo que es una GPU? ¿Sí? No CPU. ¿GPU? ¿Diferencia? ¿GPU? Eso. Escuché la gráfica aquí primero, va a cerdo. Iba a pillar al lado, lo que pasa es que voy torcido hoy. Sí, fui a señalar así a una señora y un tío que me quedó mirando y me diciendo, este maricón que me está señalando, o cosas de esas. Y digo, vale. Por eso tengo estos cores, esta RAM, y necesito esa fuerza en la máquina. Vale. ¿Qué instale dentro de la máquina? Un servidor de R. ¿Qué servidor? ¡Ey! Os tengo despiertos. Bien. Y por aquí tengo mi máquina virtual. ¿Ping? No, no con OneDrive, por suerte. Nada de eso. Bien, vale. Una vez que me instalo una máquina virtual, no tengo que hacer... me instalo mi R-Client y lo que estáis viendo es RStudio. Está bien de... Yo lo veo medio borroso. ¿Sí? No puedo hacer mucho con el borroso. Que lo vemos medio borroso. Nada más como decir eso. ¿Vale? Ya me arreglarán. Verás que mágicamente se arregla la imagen. Vale. Tienes tu zona de código, tu zona de... Es muy parecido a Visual Studio, tu zona de consola, donde te devuelve tus errores, y una zona donde básicamente te puedes configurar la pestaña que tú quieras, en este caso de, yo tengo mis variables de entorno, mi historial de comandos y mis conexiones. Y esto que está aquí es el resultado de lo que ejecutas, es decir, en un entorno tengo todo. Para empezar a utilizar R no necesito nada, cargué el RStudio, me pongo a tirar código ahí y ya está, esto rula. Vale. Estas tres líneas de código, una cosa que está muy bien en R es que está muy orientado, como os dije antes, mientras el globo y la tarta de chocolate que sale a frutos del bosque, es que está muy orientado a la parte gráfica. Esas tres líneas de código, obviamente lo que está en verde es la forma de poner un comentario. Y estos son un par de variables de entorno que tengo ahí que no vienen al caso. Básicamente eso es, configura que estoy en la zona, estoy en zona time, en la zona de tiempo. Madrid y mi directorio de trabajo es este. Importante, así como se asigna una variable, ¿vale? Esto está en tapa de libro. Una variable, pues flechita, valor a la variable. Ni tipo, ni pretipo, ni mierdas. El tío se le ocurra a él. ¿Vale? Para él, en realidad todas las variables en R son arrays. Ya veremos cómo. Me defino dos variables y... ¿Quién me dice qué hago ahí? Yo no soy muy código, muy pro código. Pero alguien me dice, esto no lo puedo ampliar, espera. No. Pero sí puedo hacer un Windows más, ¿no? Eso. Ahí. ¿Qué me hace esa asignación ahí? Por un cerdo volador. ¿Qué me lo dice? No me digas que haces el sin dividido 10 por el exp por menos 0,1, porque eso ya lo leo yo, ¿vale? ¿Qué es? Bien, vale, repítelo. Estás representando una función de manera
Vale. ¿Me lo habéis entendido? ¿Te he entendido? No. Cuando digo la N de función, te lo vale. Básicamente estamos hablando de unas cosas que todos, me olvidé el micrófono, que todos habéis visto en el cole, que era el seno y el coseno. Los hombres lo del seno lo recordamos más fácil. Y lo del coseno no tenemos ni puta idea de qué es. ¿Vale? Pues básicamente, pero sí os recordáis que era algo de relativo a geografía, joder, a geometría, ¿verdad? No voy aquí a daros un repaso, estáis perdidos, de lo que es el seno y el coseno, pero había una tabla logarítmica donde buscabas los valores, un coñazo, vamos, ¿bien? Donde hacías pellas eran estas clases, normalmente. Bien, ¿por qué estoy utilizando esto? Porque me venía bien y me encontré el ejemplo por internet, nada más. Lo que voy a hacer, lo que quería haceros es asignación de función, pero aquí hay una cosa importante que es el valor de y es una de las cosas que pasan en R, es si el valor de una variable cambia, lo que estés haciendo con esa variable cambia también. Es como si todas las variables no fueran una caja donde, como pasa en un C#, donde asigno un valor y ese valor se queda ahí adentro, no. El valor se queda ahí adentro, pero donde ese valor cambie, todo lo que está dependiendo de esa variable cambia también. Por lo cual, si yo ejecuto esto, que es tan fácil como hacer control enter, perdón, que no lo estáis viendo, ¿vale? Control R, abajo me dice, he ejecutado esta línea. Vale, control enter otra vez, he ejecutado esa línea. Control enter, ejecutado. Vale, que sepáis que esa función en Excel, donde tengas este portátil, por ejemplo, que tiene 8 GB de RAM, eso no surfáis, donde en vez de poner el dividido 10, perdón, sí, el dividido 10, y multiplicar por una potencia de dos sitios después de la coma, multiplico por una potencia de 4 sitios, dejo pensando una surfáis de 8 GB. La dejo con un Excel. El Excel, nada más. Levanto un Excel, pongo esa función, a ti y al tío se lo puedes dar todo lo que quieras. Le puedo poner aquí un 10, lo que va a hacer es mínimo, va a variar esto nada más. Control Enter, ejecutar de nuevo, lo vuelvo a pintar, me varía la función, pero es ¡pac! Todo es así en R. ¿Bien? Primero toma contacto con R. Asigno dos variables, una instrucción. Hazme un gráfico, ¡pa! Toma, ahí tienes el gráfico. Tenéis, me olvido el micrófono, tío, cientos de miles de gráficos distintos. Lo único que tengo que hacer es, o lo tengo de forma nativa en el código, pues en caso de float, float te vale para pintar gráficos en 2x, ¿vale? ¿Vale lo que es 2x? No es que sea por, ¿vale? 2x, x, x. ¿Por qué la llamamos 2x? El tarao, ¿vale? Bien. Tengo otro ejemplo que os quiero mostrar, una cosa más sencillita. ¿Qué hora estamos? 42, vale. Bien. Vale. Tengo una cosa aquí. Os quiero explicar un pelín más este código. Como veis, hay mucha línea comentada, pero hay una cosa importante aquí, y es, yo os dije que los packages, aquí en la pestaña packages, tengo una cosa que le puedo dar install, e install me instala cualquier paquete que haya por R. ¿Qué es lo que hace este install? Para los que os veis mal, lo primero que me pregunta es ¿en qué repositorio está? Y me recomienda el primero, que es CRAN. ¿Alguien sabe qué es CRAN? ¿No? ¿Nadie? Una peli. ¿Alguien? ¿Otra idea? Uno me va a decir, ¡un repositorio! Ya. ¿De dónde viene? ¿Alguien lo sabe? Cuando hable... ¿Eh? Los que desarrollan R, su repositorio es CRAN, correcto. Cuidado las cabezas, no soy responsable de nada. No soy responsable del coronavirus, no menos de los cerdos, ¿vale? Si no te gusta CRAN, lo que puedes hacer es bajarte, es decirle, lo vas a cargar desde un archivo, un ZGR o un ZIP. ¿A qué suena eso? ¿Cuándo te descargas ficheros Grace o ZIPs con fuentes? Packages, como cosas para ejecutar. ¿De dónde? Clásico. Los nuggets. ¿De dónde? De McDonald's. ¿De McDonald's? ¿Sí? De GitHub. Todo de GitHub, si no tienes Git, o si no tienes cualquier cliente para conectarte a GitHub,
todo te dice, te descargo el GR o te descargo el zip, lo que tú quieras. ¿Correcto? Es lo que está aquí. Esto, nuestro caso va a ser acá. Y cuando dice, me quiero instalar un paquete, el que sea, por ejemplo, hay uno que es ggplot, en cuanto empiezas a escribir, él te da una lista de todos los paquetes que están en ese repositorio GRANT. ¿Qué es GRANT? GitHub. Es un GitHub de R. ¿Y por qué tengo GRANT? Y a la vez tengo GitHub. La respuesta es obvia. El meta, el taram. ¿Vale? El tema es que GRANT existe desde antes que GitHub. Casi todo lo que tienes en GRANT lo tienes en GitHub. Pero tiene otra cosa curiosa y es, todos los tíos que han desarrollado pacas de R los han publicado en GitHub. Por lo cual, yo voy a utilizar un pacas como si tú estuvieras en mi solicitud y dices, voy a cargar un nugget. Quiero el código fuente del nugget. Toma, tío. Tienes todo el código fuente del paquete que tú quieras. ¿Para qué es bueno eso? Porque dices, este paquete me funciona bien con esta función, lo he detectado y yo no tengo problema. Por lo cual, antes de notificado y decirle al tío, ya arregla esto, lo arreglo para mí por el requisito de nugget. Si no te gusta descargarte el paquete, te puedes descargar directamente el GitHub y decirle, el paquete es este fichero zip que me acabo de descargar de GitHub y se lo comento. ¿Para qué me vale ese paquete? Para hacer cosas. Por ejemplo, esto que tengo aquí. Esta librería, voy a cancelar esto. Esta librería de aquí. Me quiero ir para aquí. Esta librería de aquí. La caret lo que está haciendo es cargándome un paquete GRANT que se llama caret. Lo que me va a dar son unas funciones de lectura de ficheros. Por ejemplo, ¿qué lectura de ficheros? Ese read.csv que hay ahí. Otra cosa, cuando yo hay determinados paquetes en R, como está orientado, es matemático, está orientado a trabajar con grandes datasets. Por ejemplo, si me quiero, estoy en Machine Learning Studio de Microsoft, de Azure, y me quiero descargar un paquete, ¿qué tengo que hacer? Un dataset, tengo que saber la URL donde está ese dataset y descargármelo a disco y subirlo al Machine Learning Studio. Algunos tienen una web API que me dejan conectarlo, porque nunca cuando vas a trabajar con datos de prueba tienes todos los datos tú, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es mirar en tu servidor lo que sea, un Spark, un SQL, una MariaDB. MariaDB es María, se llama así la base de datos, no es una base de datos que se fume, ¿vale? Os lo aclaro porque aquí me dijo, oye, ¿dónde salió un día? Me dice, ¿dónde compro MariaDB? Y digo, en Azure. Pues tienes el teléfono. Y dices, no, pues no, es Telecamello, es otra charla. Dices, en esa library caret lo que tengo es el listado de miles de datasets que están publicados en CRAN. Es decir, yo digo, el dataset que voy a utilizar es Iris. ¿Dónde está Iris? No es mi puto problema. El package caret define dónde está Iris. Así hay. Iris, lo de los taxis de Nueva York, que mucha gente juega con esos datos. AdventureWorks está también. Los datos de Contoso están ahí también. Datos de IBM que ha publicado están ahí también. Los datos del genoma publicados por Microsoft están también ahí. Hay un dataset que se llama Genoma. Y lo que te hace es, te descarga ese Big Data, te lo baja. No te lo baja, avisa que vas a trabajar con él. ¿Ok? La forma de descargarlo es de eso que tenéis ahí, que es el read.csv. Normalmente todo esto trabaja con CSVs, ¿vale? Es la forma más fácil de trabajar. ¿Por qué CSVs? Pues no necesitamos una base de datos. La fuerza de R está en que él no necesita una base de datos. Lo que le estoy diciendo ahí es, vamos a trabajar con Iris. Para los que no sabéis qué es Iris, Iris es la base de datos de análisis de flores. ¿De flores de qué? De flores, en general. Tiene tantos pétalos, tantas tallos, tantas el color de la hoja es tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Una mariconada de base de datos, ¿vale? Pero es tocha, entonces digo, me viene bien para el ejercicio, ¿vale? Bien, lo que quiero que veáis es esto. Voy a ejecutar, no es necesario que ejecute las primeras dos líneas, porque el tío ya la sabe. Ejecuté. Vale, aquí abajo dijo una cosa y es, oye, carga la biblioteca caret. Vale, como tienes el package, lo cargo. Pero ha dicho otra cosa que es, este package utiliza otro package, porque hay packages que dependen de package. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dependencia, sí, hombre, sí, es una dependencia. ¿Y por qué un paquete puede tener dependiente otro paquete? ¿Por?
porque reutilizas curro hecho por otro. Ya te di cerdo, entonces no te tiro otro. ¿Vale? No, no. Sí, toma, un clúster de cerdos. Clúster. Ah. Hay dependencia, clúster de cerdos. Tiene dos cerdos, es un clúster, always on, activo o pasivo, ¿eh? Clúster. Un always on de cerdos tiene el tío, ¿vale? Y dices, ¿tiene una piara? No, un always on, colega, una piara son más de dos, ¿ok? Vale, me lío con los cerdos. En realidad aquí es correcto, es que Caret utiliza otro paquete dentro, como no lo tienes, te lo descargo. Dices, esto es una gozada. Claro, nunca tengo errores de compilación. Si lo que me falta poner, lo descarga él. Buenísimo, ¿vale? Esto dejará de funcionar porque entra el gilipollas, ¿no? A currar aquí. Pero hasta aquí la cosa funcionaba, ¿vale? Sigo ejecutando, ¿vale? Me descarga, perfecto, ya tengo los datos de Iris. Es pack. Sigo, cargo un dataset, le digo, oye, voy a cargar un CSV. Lete ese CSV, perfecto, no lo puedo leer porque esto no está cargado. Vuelvo a ejecutarlo. Vale, ahora sí. Habéis visto que antes salía, me dio un error y es simplemente porque... Lo bueno de esto es que yo puedo ir una línea arriba y decir, oye, la siguiente línea de ejecución es esta en la que estoy. Bien, no es un lenguaje estructurado que va ejecutando las líneas una tras otra. Yo ejecuto las líneas en el orden que quiera. Están escritas por en un orden porque las tengo que escribir en un orden. Pero la ejecución y el orden en el que están escritas no tiene por qué ser el mismo. ¿Ok? Bien. Oye, que sepas que en este dataset las columnas que tenemos son esas, que son tamaño, largo y ancho de la flor y del pétalo. Bien. Y la especie a la que pertenece. Perfecto. Ahora vamos a ver algo con las especies. Os quiero que veáis los datos, porque es lo que me interesa más. ¿Vale? Este dataset que yo me he traído, la cantidad de filas que tengo en mi CSV son, lo he sacado con ese comando que hay ahí, son 120 filas, de las cuales tengo 5 categorías para cada fila. ¿Qué es eso? Es, yo tengo una columna que mostré ahí, que se llama especie, que es esto que tenéis aquí. Flor, largo ancho, pétalo, largo y ancho, especie a la que pertenece. Vale, él me dice, oye, tienes 120 filas por 5 especies. Es decir, 120 por 5, tienes 600 filas. Pero no te digo tienes 600 filas. ¿Por qué? Pues es un lenguaje matemático. Y yo ya he visto que hay una columna en tus filas que siempre tiene 5 posibles valores. Y dices, ¿qué clase de select de mierda es esta? Es así, te tienes que acostumbrar a él. Está constantemente evaluando todo. Bien, voy a ejecutar la siguiente línea. Apply. ¿Qué ha hecho esa línea? No viene al caso. Yo, mi intención no es contaros qué es lo que hace cada uno de los comandos de red, sino que veáis cosas. Vale, esta línea lo que ha hecho es, métete en el dataset y dime de qué tipo son las columnas. Y en un momento, yo le dije cuáles eran las columnas, no de qué tipo. Y él me dice, claro, numérica, 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 factor. ¿Qué quiere decir factor? Subcategoría. Es decir, he visto que en esta columna guardas un número, en esta un número, en esta un número, en esta un número, y aquí algo como un índice a una categoría. Lo llama factor. Ya está. ¿Alguien le ha dicho esto? No. Lo saca él. ¿Es esto mágico? Sí, es bastante mágico. En realidad, es puta matemáticas. Lo que ha hecho es meterse en el dato, evaluarlo, sin que tú le digas nada. Lo ha hecho él solo. ¿Por qué? Porque trabaja así. Siguiente. Oye, dime cuál es el promedio, o sea, cuáles son los primeros datos, promedio no, los primeros datos que tienes en ese dataset, en fin, es como si me hubiera sacado las primeras filas, y dime de esas subcategorías que me dijiste que tenías, dime cuáles son, y las saca. Básicamente lo que está haciendo es, está entrando en los datos cada vez de forma más profunda, si no me equivoco. Esto es lo que quería mostrar y es, oye, vete al dataset y sácame porcentajes de filas. Lo que me dice es, de la primera categoría tienes tantas filas, en este caso tienes 40, de la otra tienes otras 40 y de las otras tienes otras 40. Básicamente lo que hace es, trabaja con datos que, no olvidéis, esto es un CSV a una velocidad que dices, es bastante rápido. Oye, un CSV de 120 filas no es nada. Lo puedes probar con 4 millones y la velocidad es la misma. Bien. Pequeño detalle. Y por eso la máquina grande. Todo esto lo sube a memoria constantemente.
¿vale? R te pide trabajar en memoria. Y dices, hombre, si tengo un fichero de un tera, ¿necesito un tera de memoria? No, pero él va a intentar consumirlo. ¿Vale? Consumir memoria, ¿vale? No, no pensáis en el MariaDB. ¿Ok? Bien. Quiero mostraros otro ejemplo. Cambio. Salgo de datos, ¿vale? Vale. Quiero... El ejemplo anterior era un poco más ladrillo, este que estaba hablando, quería hacer algo más chulo, no voy a frenar en cada una de las líneas, pero quiero que miréis, al principio tengo una serie, es como si tuviera cargos paquetes nuggets, y mi primer fila, ¿sabéis lo que hago? Es sencillo, tweets, busco tweets de la netcoreconf, voy a salir a buscar, con R, dices, ¿qué tiene que ver esto con lo de las flores? Nada, he terminado el ejercicio anterior. Nada, ¿vale? Cambio de tercio. Me voy a ir a Twitter a todos los tweets. Tráeme los tweets del usuario netcoreconf, un tope de 18.000, y si son retweets, tráemelo también. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar todo esto. Enter. Sigue. Requesting. ¿Necesito un usuario para consultar Twitter? Sí, tengo una cuenta de Neuronians aquí, que es una comunidad a la que pertenezco, así no lo hago con mi usuario, cualquier cosa que los ensarten a estos, ¿vale? Signing. ¿Necesitas un usuario para consultar Twitter? Listo, ya está. Ya está, he marronado a los Neuronians, a mí no me vengas con rollos. ¿Ha terminado de buscarse? Ya está. Oye, espérate unos segundos. Ya está, ya te he conseguido 18.000 tweets. Me los he traído. Mientras iba hasta ahí, volvía. Vale. Yo alucino a veces con la velocidad que tiene determinadas cosas, ¿vale? Me los guardo en un CSV. Y lo que voy a hacer es... Tengo una función, porque me bajé un paquete, que se llama WordCloud. Es esto que estáis viendo ahí. ¿Vale? Básicamente, me guardé un CSV y le dije, coge el CSV y haz un WordCloud. ¿Sabéis lo que es? Un WordCloud... ¿No? Hay uno que me hizo así. Y dices, ya, en el gimnasio, por cloud, sí, lo vi. Vale, voy a ampliar un poco esto para que se vea mejor. Eso es. Siempre me contestáis vosotros, no me mola. Voy a cambiar este 200 antes de ejecutarlo porque quiero que diga 10. Voy a ejecutar la línea de WordCloud. Voy, control enter. Quiero que veáis una cosa, dibújate una nube de tags en Visual Studio. No estoy aquí para darle por culo a Visual Studio, me encanta Visual Studio. Pero sé lo que implica hacerme una nube de tags en Visual Studio. Que dice, paso, me voy a una página web de las que me lo montan gratis. Vale, yo le he dicho con una consulta a Twitter, la segunda es porque yo he querido, me lo he guardado en un CSV, la tercera, le he dicho cuál es el path al CSV. Y la cuarta, que es la que importa, le he dicho, móntate una nube de tags con lo que encuentres en el CSV. ¿Qué hay en el CSV? Me importa un pimiento. Monta una nube de tags. Toma, la nube de tags. Estos son los 10, porque está en la línea, está aquí, en la línea donde ejecuté el WordTag. Las 10 palabras más utilizadas de los tweets de la Netcore, que mencionan al usuario en el Coreconf. ¿Os suenan que sea correcta la consulta? Tiene pinta, ¿no? De que es correcta, ¿no? No dice coronavirus, ni médico, ni Canarias, ¿vale? Ni Coreconf, nana, no sé por qué sale nana, pero en todas las consultas sale nana. ¿Quién está aquí en el core? Se acaba de ir justo mal. Quiero saber por qué tiene que ver nana con la Coreconf, ¿vale? Valencia, la universidad, Cloud, Summary, por Azure Evento. Vale. Y si quiero esta nube de tags un poco cutre. ¿Le pongo más palabras? Sí. ¿Cuánto esfuerzo me implica? Mira. Está aquí, voy aquí y le digo, máximo words, 100. Volver a ejecutar. Taca, ya está. Bien, ha tardado más en dictado y otra cosa. Mira, y ahora apareció. Eventos, Nicole Fox, Data, Desarrolladores, Jorge de Crespo, que sé que tuitea mucho, si no sabes si es un usuario, Técnico, es
esto me mola. Bien. Lo que me ha costado dibujar una nube de tags con R. Chorrada. Dice, oye, tienes que saber que existe el famoso comando de píntame una nube de tags. No, tengo una página web que me dice todas las chuladas que puedo hacer. Bien, todos los tipos de gráficos que hay. Hombre, tú te sabías que existía esa página web. Ya, es que es la primera, la segunda que te aparece cuando buscas gráficos para R en Google. ¿Vale? Es la segunda que te aparece en Google. ¿Alguien utiliza Bing aquí para buscar? ¿No? Te vas a la puta calle. Vale. Vale. Hombre, es que buscar Bing es como llevar un Windows Phone, ¿entiendes? ¿Qué dice? Vale. Si os interesa... Estáis viendo, ¿no? Sí. Esa página a la que hacía referencia se llama la R Graph Gallery. Lo tenéis ahí, es completamente público. Y básicamente lo que dice es... Ah, ¿quieres montar gráficos en R? Sí. Para el que está sacando una foto, toma, que es la URL. Voy, ahí lo tienes. R-graph-gallery-index, ¿ok? Vale. Y básicamente es, oye, aquí, ¿qué tipos de gráficos quieres? Básicamente, como en realidad R no está hecho para hacer gráficos, insisto, R es un lenguaje matemático, pero la matemática y la gráfica van unidas. Por lo cual, basados en visión, densidad, histogramas, box, a mí esto de las ridgeline están bastante bien, porque es como un 3D, bien, gráficos 3D. Si tú pinchas, esto te abre a 27 millones de packages, hay unas que tienen más y otras que tienen menos, que te dice, aquí tienes un package de Manolito que lo puedes utilizar y te hace ridgelines de tal forma. O de tal otra. Lo que hay detrás son packages. Te dice, instancia este package y ya puedes hacer este gráfico. Ya está. Pero hay más. Sí, son categorías lo que estáis viendo. No son paquetes. Son categorías de lo que hay para hacer gráficos. Yo, se me han ocurrido tipos de gráficos viendo solamente las categorías. ¿Vale? Obviamente, pinches, a nivel de mapa, es bastante brutal. ¿Vale? De aquí viene el vídeo que habéis visto de R. Vuelvo a mi máquina. ¿Vale? Simplemente os quería mostrar eso y decir, oye, quería buscar un ejemplo de un gráfico que dijese, esto se le ocurra con Excel. Sí, sí, una polla. Monta esto en Excel. Hazte una nube de tags en Excel o lo que tú quieras. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo. Esta me la he currado. Tres líneas de código. ¿Vale? Primero que nada, tengo una URL por ahí. Quiero que la veáis primero porque va a tardar. Me olvidé el micrófono otra vez. Es esa URL a la NASA, ¿vale? Es que me mola meterme con estos. Vale, esta URL a la NASA la voy a abrir. Curiosamente, en esta máquina. Ah, mira, creí que me iba a abrir Edge. Tarda un poquito en cargar esa fotaca. Y esa fotaca tiene 6.000 píxeles por no sé cuánto. Y es una foto de la NASA de la Tierra. Sepáis que su URL es buena. ¿Vale? Que tengo una foto de la Tierra de alta definición. Bien. Mi código R, ¿qué hace? Oye, library, cárgame el paquete uno que se llama 3JS. ¿Vale? En la variable Tierra, Earth, ponme la foto de la NASA. ¿Vale? Pero la URL ni siquiera me la descargo. Y luego hazme una cosa que se llama Globe. ¿Algo, será algo de pintar el globo terráqueo? Donde la imagen es lo que cargué antes y el background, en realidad BG, es background, ponmelo en blanco. Lo podemos pedir en negro, si queréis, ¿vale? O en amarillo, o en rojo, o en azul, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Library. Traca. ¿Todo bien? Sí, supongo. Earth. Cargado. Globe. Trabajando. Vamos a esperar un rato. ¿Vale? ¿Qué está haciendo esto? Se está descargando la imagen de la Tierra y está haciendo algo con ella. Ahora lo veréis. ¿Por qué tarda este rato? En realidad, lo que va a hacer es... Globe me pinta una imagen tridimensional del planeta. Lo único que hace la variable image es el front que le pone esa imagen. Pero lo que importa no es el front. Es que es un modelo tridimensional de la Tierra. Yo puedo hacer zoom todo el que quiera. ¿Vale?
Esa foto que estáis viendo de la NASA es lo que le ha puesto. Y ahora voy a jugar un poco con el ratón. Y voy a hacer gira, chaval. ¿Vale? Me lo voy a traer. ¿Puedo jugar con esto un poco más grande? Sí. Vale. Ahí lo tengo un poco más grande. Gíramelo un poco. Hazme un zoom. Vale. Hasta donde quieras. Hasta donde quieras no, hay un tope. ¿Bien? Que básicamente el tope viene dado por eso. Me acabo de montar un gráfico interactivo, cuidado, con tres líneas de código, las cuales una es qué biblioteca utilizo, la otra es qué cara le quiero poner y la otra es píntame el globo. Clásico de R. Una línea de código, tienes un globo terráqueo interactivo, dices. Hasta ahora esto es más de una charla de grafismo que de desarrollo. Sí, vale. Y si le ponemos algo de datos a esto, vale, vamos a poner algo de datos, a ver qué hacemos. Bien, tengo otra demo aquí que voy a utilizar Globe JS también, que lo podéis ver ahí. Pero lo que va a hacer es sacar una de un dataset que se llama Las ciudades del planeta, que es un poco curioso ese dataset, porque tú dices, tengo un dataset de ciudades. Vale, podría venir bien porque no solo me dice las ciudades del planeta. ¿Me quedan cinco? Más o menos, vale. Bueno, es que me queda una demo nada más. Esto me va a cargar, ese Data World Cities, me trae las ciudades que hay, pero tiene más cosas. ¿Cómo? Polución, población, altura de la ciudad, kilómetros cuadrados de la ciudad, nivel de agua, nivel económico de los habitantes, nivel educativo de los habitantes. Creo que tiene 1.600 columnas con información de cada ciudad de todo el mundo. ¿Vale? Es bastante curioso. Para conocer todas las columnas que tiene y la información que puedes sacar y cuánto fue la última vez que lo actualizaron, te vas a la página del tío que ha montado el World Cities, ese dataset, y te dice cuándo lo actualizó por última vez y qué actualizó. Es una bestia. Esto es dato geosocial actualizado, free total. ¿Vale? Venga, vamos a usarlo. Bien, y lo voy a utilizar con la población que tiene cada ciudad. Es decir, quiero que me cojas un globo, te vayas a un dataset que está en el planeta, está publicado por ahí, me traigas todas las ciudades que hay y dependiendo de la población que tiene esa ciudad, móntame un gráfico sobre el planeta. Vale, recién tenía 5, cuentas como el culo el tiempo, porque sí, ¿vale? Pero él dice 3 y tú dijiste 5, hay que me estar tangando minutos, ¿vale? Venga, vamos a ejecutar esto. A ver si funciona, porque con ese PT ahí. Vale. Está ejecutando. Aquí es donde le he dicho. En la imagen, la que ya sabes, el fondo. Quiero que pintes las ciudades en tal latitud y en tal longitud. Básicamente lo que le estoy diciendo, el símbolo de dólar, lo que quiere decir es, vete hasta el dataset y trae la columna longitud, vete al dataset y trae la columna latitud. El valor que le tienes que poner es el valor que él tenga, que básicamente lo que va a poner es la población, en qué latitud y longitud quiero que aparezca el globo, y cuál es el factor de multiplicación. No sé si se ve bien, como dudo que se vea bien desde el fondo, voy a hacer un zoom aquí. ¿Vale? Ese pintada en dos planos que ha hecho es porque me estoy comiendo los 54 GB de RAM que tenía esta máquina. Lo que estáis viendo es, esto sí, ya no es tan diseño gráfico, estáis viendo las ciudades del planeta con gráficos, con la altura del gráfico, se me va el clic, ahí está, se me volvió a ir, espera. Eso es. La altura de cada línea es la cantidad de población que tiene esa ciudad. Es bastante coherente, como lo estáis viendo. Yo soy un bastante lelo para manejar el globo, eso no queda duda. Pero si dices, oye, como representación gráfica, está bastante chula. Cosa importante de aquí. Vale, en primer lugar, no solo es interactivo, sino que lo he hecho otra vez. Quito las líneas library
y las asignaciones simples con dos o tres líneas de código. A mí lo que me ha gustado mucho de R es lo jodido es saber qué línea va, ¿vale? Pero hay mucho ejemplo y hay mucho conocimiento en la web. Eso es la parte fea. La parte buena es la potencia y lo simpleza que tiene. Una vez que has dado con estas líneas, ya está. Por si se me olvida decirlo, porque ya corto, es que sepáis que el código R funciona en Power BI. Es decir, tú puedes insertar, ¿cómo lo llama Power BI? Un R-mask. Si hay alguno que se lo sabe de memoria en Power BI, ¿vale? Pero puedes insertar el objeto R y básicamente lo que estás haciendo es insertando esto, ¿vale? Última cosa que os quiero mostrar es esta demo que tengo aquí, que en realidad no la tengo. ¿Por qué? Porque no necesito, os quería mostrar RStudio, pero no necesito a R ejecutando en RStudio. Hay un tío, que no es el tarao, el planner, que se ha currado un paquete que lo que dice es, tú programa en R y el resultado te lo pinto en JavaScript. Dice, ¡oh! ¿Sí? Mira, fuera la máquina virtual, el tío está aquí, dime que eres tú, ¿sí? Control F5. El paquete se llama Chini, es muy conocido. Dale, esto es mi conexión a internet. Vamos, ¿vale? Lo que estáis viendo es el mismo explorador de la población mundial, en este caso sobre el mapa de Estados Unidos, ejecutándose en R con una capa de JavaScript por delante para mostrar una página web. Vale, quiero que veáis esto. Muéstrame. Dime. Me voy. La educación de Estados Unidos y el tamaño del gráfico tiene que ser ingreso medio por habitante. Vale. Solo se trata de tener el dato, pero el tío ha pintado dentro del mapa, ha pintado algunos puntitos, ¿vale? O sea, si queréis mandar R a tomar por culo, lo podéis mandar perfectamente. ¿Por qué? Porque tienes JavaScript y esto ya te lo llevas a cualquier cosa, ¿vale? Bien, un momento, antes de iros. Que sí. Voy. Estoy esperando la PPT, te juro. Esto no es. Saludos de Fest y es un video que utiliza otra Google cosa. Google Developers Group de Zaragoza. Simplemente comentaros que esto está con R. Esto de la fake up y cambiarte la cara en tiempo real es un mito, un bulo, no le hagáis caso. El tío de abajo es el director de marketing de mi empresa, el de arriba soy yo. Ahí tenéis el resultado, ¿vale? Y hay aplicaciones haciendo esto en 5 minutos. ¿Qué tiene que ver? Está basado en R. ¿Vale? Fake up con R, o sea, no necesitas pagarle al actor. Hacemos la película con un actor que le pagamos 10 pavos y ponemos la cara del que vosotros queráis, ¿vale? Sí, esto les encanta a los del Oscar y a Hollywood, ¿vale? Tío, que te comes el tiempo. Y bien, ¿no?